Hola chicos, muy buenas tardes para todos y hoy en especial lunes, feliz Día de la Mujer para todas las chicas que nos están viendo desde este en vivo que vamos a tener hoy. Vamos a celebrar porque sabemos que ustedes son emprendedoras, que llevan su negocio adelante. Nos encanta que nos envíen fotos porque sabemos que somos parte de ese aprendizaje tan increíble que ustedes han tenido en todo este proceso, desde que nos conocen hasta el día de hoy. Así que un saludo especial a todas las que están conectadas en este momento. Feliz Día de la Mujer para todas. Qué bueno que ya están enviando sus mensajes porque hoy vamos a tener un taller muy especial. Hoy vamos a hacer helados y postres de una forma sencilla para que los podamos hacer en casa y compartir con familia y amigos. Y por qué no, celebrar el Día de la Mujer. Entonces por acá ya les estoy mostrando con los productos que vamos a trabajar hoy. Hoy nos está acompañando la empresa Da Gusto para que vean lo fácil y lo versátil que son estas cremas. Entonces les voy a presentar al chef que nos va a estar acompañando en la tarde de hoy, porque ya está más que listo y la energía de él es bien interesante, bien chévere. Yo sé que ustedes se van a contagiar al igual que yo y se los voy a presentar. Por aquí está don Héctor. ¿Cómo está, don Héctor? Muy buenas tardes. Bien, gracias al señor. ¿Y ustedes cómo están? Primero que todo, feliz día de esas hermosas mujeres que nos alegran a todos la vida. Muchísimas gracias, don Héctor. De esta mañana, bueno, estamos acá con capacitaciones, con las preparaciones que ustedes nos traen, así que hasta ahora ha sido un excelente día. Sí, vamos a hacer una cosa tan sencilla que ustedes van a decir, uy, pero qué postre tan fácil de hacer. Y van a notar que es, vea, así. Y que hoy vamos a hacer tres postres, ¿cierto? Sí. Pero usted nos va a enseñar a hacer el primero de la tarde de hoy. Vamos a empezar con el postre de crema de whisky. Exacto, que en el perfil tienen los ingredientes. Sí, claro. Es muy sencillo, nomás es mezclar. Primero que todo vamos a coger la crema nata. La nata la vamos a llevar a la batidora. El tazón para batirlo. Esta sería la crema base, ¿correcto? No, esta es, sí, de base, pero acuérdense que es nata, ¿no? Nata, porque resulta que en el mercado hay unas cremas que se llaman base. Pero este va a ser la base del postre. Listo, ya les voy a mostrar el producto. Este es el que estamos utilizando en la tarde de hoy. Crema superior Da Gusto, esta tiene un sabor a nata. Bueno, nosotros vamos a poner, acuérdense que esta crema no necesita de mezclante. Esta crema no necesita mezclante. Esta crema viene lista para batir. Y acuérdense que nos dijeron que nos servía para rellenar, nos sirve para cubrir, nos sirve para genovesa, para todo eso. ¿Esta es una crema vegetal o animal? Vegetal. Okay. Una crema vegetal, la cual es muy saludable, es tan perjudicial para la salud. Bueno, aquí la ponemos a batir aproximadamente unos 2-3 minuticos. A los que ya no suban, entonces le agregamos lo que es la leche. Listo, por acá les voy a mostrar. Esta es la crema que trabajamos el jueves pasado para hacer unas merengadas, pero también les queríamos mostrar qué otras opciones pueden hacer con ella, porque principalmente podríamos utilizarla para cubrir tortas, para hacer rellenos. Aquí la estamos viendo, crema superior Da Gusto para cubiertas o rellenos. Dice que tiene un sabor a nata, pero en este caso estamos haciendo helados. Entonces vamos a hacer el primero, que es un postre cremoso de whisky, y ya van a ver cómo queda. ¿Listo? Recuerden que pueden hacer todas sus preguntas acá y les vamos a estar ayudando. Bueno, don Héctor, bueno, ¿qué sigue? Mientras está la crema ahí dando el cuerpo, lo que hacemos es incorporar la gelatina en el agua. La gelatina en el agua. Es mejor hacerla así con agua fría, porque si la calentamos difícilmente nos puede quedar con grumos, ¿no? Entonces lo que hacemos es incorporar, y luego de haber incorporado la mandamos al microondas. Si en caso no tenemos microondas, la llevamos al baño de María. ¿Sí? Entonces vamos a darle 30 segundos. ¿Es
Esa es la verdad. ¿Pero esa es la receta? Segundito. Listo, ya les vamos a indicar los gramajes para que los anoten. Mientras tanto, pueden anotar todo el proceso que estamos teniendo en la tarde de hoy. Bueno, miren, ya la crema ya nos dio cuerpo. Listo, vamos a ver algunas preguntas. Sí. ¿Esta es como la crema de leche? Es como la crema de leche. Acuérdense que la crema de leche es de origen animal y esta es de origen vegetal. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, pero que nos sirve para hacer algunos productos, ¿no? Ejemplo, con la crema de leche nosotros podemos hacer postres, con esta hacemos postres. Con la crema de leche podemos hacer decorar torta fría, con esta decoramos torta fría. ¿Entiendes? Entonces, nosotros lo que cogimos aquí fueron el 100% fue de 300 gramos de la crema, 300 de leche, que eso es lo que nos dice ahí, el 100% de la nata y 100% de leche. Eso, no, eso es lo que sacamos aquí. Aquí tenemos el 40% de la crema de whisky y teníamos la crema que es. Ahí le falta todavía calentar un poquito. Esa es la grenetina. Sí. Que son 400 gramos. En este entonces, como son 300 que saqué de son si fuera para 1000 gramos, sí me da 400. Ok. Pero como saqué 300 gramos, que es el 100%, entonces va 120 nomás. 100 de agua y 20 de gelatina de sal. Vamos a ver qué otras preguntas hay. Dice, o sea que debo hacer este postre con la crema vegetal y no con la crema de origen sí, animal. Señorita. Claro. Bueno, como ustedes pueden observar, ya tiene la temperatura ideal. Siempre debemos de que la gelatina y el agua siempre hagan una buena mezcla, ¿no? Que se caliente para que posiblemente empiece ahí a trabajar. Mire, aquí tenemos la crema batida y lo que vamos a hacer es incorporarle la leche. Listo, entonces no se preocupen que vamos a hacer un recuento para todas las personas que se están conectando en este momento. Iniciamos con el postre de whisky. Hoy vamos a tener tres preparaciones con esta crema superior de Augusto que tiene un sabor a nata. ¿Qué sucede si se hace con crema animal, con crema de origen animal? En este caso estamos utilizando de origen vegetal que nos da como más durabilidad, ¿no? Pues no sucede nada, no sucede nada pues de que se dañe el postre y nada de eso. Pero haciéndolo con la nata es más saludable. Haciendo con esta es más saludable y por lo tanto pues y mucho más económica, ¿no? Bueno, después de haber incorporado la leche, aquí tenemos la leche y la crema. Lo que vamos a agregar es la crema de whisky. Agregamos la crema de whisky. Listo, entonces para que se ubiquen estamos en la receta que dice cóctel crema de vainilla, base para postre, tenemos 1200, que sería la crema superior. Este es el crema de whisky, este es el postre crema de whisky. Listo. El que usted menciona es que va con vainilla. Vea, incorporamos la grenetina. Vamos a colocarle acá licor crema de whisky, 800 gramos. Dice plancha para bizcochuelo, ¿esto es opcional? Exactamente,
Remojo de tres leches serían 1000 gramos, que es la leche. Siempre y cuando lleve la plancha de bizcochuelo, esa cantidad es la que le dejará, es la que le vamos a echar la plancha. En esta ocasión la estamos haciendo en esta presentación para ser mucho más práctico. Ok, entonces la receta es la tercera, exactamente, para que no se vayan a perder. Dice, ¿no hay que temperar la gelatina antes de agregar a la mezcla? No. Eso, okay. No hay ningún problema. Mire. Listo, ya estuvo el postre. Que tenemos aquí así. Listo, entonces vamos a recordarles las cantidades exactas que utilizamos en esta receta para que las personas lo anoten. Sí, claro. 300 gramos de nata, crema superior nata, 300 gramos de leche, son 120 gramos de crema de whisky y 120 gramos de grenetina. Eso es lo que tenemos aquí. Perfecto. Y nuestro principal producto es la crema superior de gusto, sabor a natas. Bueno, esto ya este es todo el proceso que tenemos que hacer para que vean que esto es muy sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar los vasitos. Mire que va como espumoso. Se ve muy cremoso. Yes. Y lo mejor es el sabor que tiene. Este es un postrecito como de pasión, ese porque tiene el whiskycito y eso, especialmente para el día de hoy, de todas esas hermosas mujeres, esas damas que realmente nos hacen la vida feliz a nosotros. Así es, para todas ustedes está dedicado estos tres postres que vamos a hacer en la tarde de hoy. Pregunta Sandra, ¿la crema de whisky es lo mismo que el Baileys? Sí, le nota el mismo sabor que también es crema de whisky. Vamos a ver con respecto a la gelatina, 12 gramos de gelatina, más o menos, ¿cuánto de agua? Por 12 gramos, usted puede utilizar lo que son 80 gramos de agua. Listo, y por acá tenemos más vasitos. Vamos a ver. Ok, de crema de whisky, ¿cuánto sería? ¿Serían 800 o 120? 120, lo que pasa es que en esa formulación de 1000 gramos, nos queda demasiado, era demasiado. Entonces lo que hicimos fue 300 gramos, que fue el 100%. Entonces, 300 gramos de la crema, 300 de leche, 120 de crema de whisky, 120 de grenetina. Y para de contar. Listo, vamos a ver qué otras preguntas tenemos. ¿Qué es el remojo de tres leches? El remojo de las tres leches es cuando uno tiene leche líquida, leche condensada, y también tenemos lo que es la nata o bien puede ser la vainilla. Listo, pero entonces, para que no se confundan con la receta, vamos a utilizar las cantidades que están en la tercera receta del perfil. Allí van a encontrar cuánto de crema base, de licor. La plancha es opcional si ustedes tienen el bizcochuelo, el remojo de las tres leches y la grenetina, que sería la gelatina. La gelatina es. Perfecto. ¿Listo? Así, bueno, aquí, como está ahí, así nos queda. Aquí, así es. Vamos a ver como en la televisión. Listo, ya vamos a traer los postrecitos ya listos para que vean cómo quedan. Y si tienen alguna duda, recuerden que nos pueden dejar sus comentarios o nos pueden escribir o llamar para ayudarles con la duda que tengan. Por cierto, muy importante, para esta semana tuvimos un pequeño cambio en la programación y este viernes vamos a tener un taller súper especial en donde vamos a enseñar tres preparaciones desde el comienzo. Vamos a enseñar macarons, fresas con chocolate y suspiros. Para todos los que deseen inscribirse, es un taller presencial que vamos a tener este viernes de 8 a 12 y tiene un valor de 100.000 pesos. Entonces, si desean inscribirse, nos pueden llamar a nuestro número de contacto para brindarles un cupo a ustedes. Y como estamos en
el mes de la mujer para este mes. SAM Academia de Pastelería también tiene muchísimas sorpresas dentro de lo que están las preparaciones que tenemos con premezclas. Hay unas nuevas premezclas en donde ustedes pueden hacer la torta red velvet, la torta de zanahoria, el triple chocolate. Sabemos que hay personas que les gusta trabajar desde cero, pero también están las personas que por tema de practicidad trabajan ese tipo de preparaciones. Tenemos para el día de mañana programado un taller totalmente gratis, 5 cupos nada más, que SAM Academia les quiere brindar para que las personas que realmente estén interesadas en este tipo de productos como las premezclas se puedan inscribir. Entonces, para inscribirse, ¿qué tienen que hacer? Nos deben de llamar luego de finalizar este taller en vivo. Para inscribirse solo tenemos 5 cupos porque vamos a tener todos una cantidad de eventos en este mes de la mujer, de marzo. Y bueno, esa información para que ustedes se inscriban está programado para mañana. Es un taller presencial. Las personas que realmente deseen asistir, tenemos cupos disponibles, 5 cupos que SAM Academia de Pastelería les va a estar regalando a ustedes, ¿ok? Entonces, cuando termine este en vivo, nos llaman, nos escriben y con mucho gusto realizamos la inscripción. ¡Qué belleza esto, don Héctor! Mire en estas decoraciones que tenemos acá, del postre de crema de whisky. Ah, bueno, vamos a aclarar el punto de la gelatina. Sí. ¿Cuánto sería de gelatina sin sabor y cuánto de agua? Aquí utilicé 100 de agua y 20 gramos de gelatina. Eso es lo que se le llama la grenetina. La grenetina. Ok, listo. Entonces están bien. Perfecto. Aquí les colocamos una decoración con chocolate. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo refrigerar? En una hora ya tengo que estar listo para poderse comer su rico y hermoso y delicioso postre. Bueno, de todas maneras, espero que les haya gustado. Esto es algo muy sencillo. Nuevamente les digo, un hermoso y feliz día. Las amo a todas porque uno viene de una mujer. Y mil bendiciones para todas ustedes. Don Héctor, muchísimas gracias por este postre. Y ahora nos va a acompañar Jonathan para el segundo postre de la tarde de hoy. Hola, Jonathan. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Súper por acá, disfrutando. Bueno, ya hicimos este primero. Cuéntanos qué nos vas a traer tú para hoy en la tarde. Hoy, celebrando este día tan especial y con mucha empatía para seguir adelante. ¿Qué traemos para hoy? Traemos un cóctel. Un cóctel. Para una noche maravillosa hoy, Día de la Mujer. Perfecto. ¿Listo? ¿Y qué va a tener nuestro ingrediente principal, el cóctel? Protagonista especial. Aquí está. Da gusto vainilla. Da gusto vainilla. ¿Sí? Sencillo, fácil, rápido y delicioso. Listamos ingredientes. Bueno, aquí ya estamos viendo los ingredientes y en el perfil lo encuentran: cóctel crema de vainilla. Sí, claro que sí. Tenemos de gusto crema vainilla 2 onzas, que es nuestro principal protagonista en la tarde de hoy. Jarabe de azúcar, ¿esto es opcional? El jarabe de azúcar es opcional. En la coctelería se utilizan mucho los jarabes aromatizados, entonces en esta ocasión pues trajimos uno aromatizado con maracuyá. El jarabe es sencillo, 2 de azúcar por 1 de agua. Se deja hervor y se lo reserva con la aromática que ustedes necesiten hacer. Perfecto, entonces en el perfil está da gusto crema de vainilla 2 onzas, jarabe de azúcar opcional 1 onza, tenemos brandy 1 onza, vodka 1 onza y hielo, aquí dice 80 gramos. Sí, si estamos en nuestra receta, el orden de los elementos no va a alterarnos el resultado. Perfecto. ¿Listo? Entonces... hielo. Me olvidaba. Vamos a utilizar
un termo de este como coctelera, muy fácil de usar, en la casa todos los tenemos, por eso se hace muy fácil. Para que ustedes puedan hacerlo cuando gusten y no se priven de hacerlo por decir, ah, no, yo no tengo coctelera, no puedo hacer un cóctel. No, lo pueden hacer en el termo y bueno, les queda parecido. Digamos que sí. La idea es que ustedes lo hagan en casa. 2 onzas de crema vainilla superior, da gusto. Jonathan, aproximadamente, ¿cuántos ml son 1 onza para las personas que no tienen la posibilidad de medirlo? 60 ml, si lo pesan en gramera son 60 gramos. Perfecto. ¿Sí? Entonces, sabiendo que el orden no altera el producto, colocamos todo sí. en nuestro vasito. Seguimos con vodka, okay. 1 onza, media copa de shot, de un shot. ¿Y esto lo podemos hacer en la licuadora? Los cócteles es más el show, ¿no? Entonces, si en la licuadora como que se pierde. Ahora que estén todos los ingredientes en nuestro termo, vamos a mirar el porqué. Seguimos con el brandy. También es 1 onza. Y nuestro jarabe. Listo, entonces, ¿qué pregunta tiene hasta ahora? Recuerden que vamos a estar leyendo acá todos sus comentarios. También vamos a seguir subiendo los videos a YouTube. Uy, huele espectacular. Este es el que es a maracuyá, ¿no? Sí, este es nuestro jarabe de azúcar de maracuyá. La mayoría de postres son personalizados y el bartender lo que hace es hacer sus propios jarabes, crear sus jarabes. El truco del show para mostrar un cóctel es el movimiento de la coctelera. ¿Presta? Para que el hielo active todos los sabores. ¿Podemos reemplazar el brandy por ron? Aquí ustedes pueden jugar con lo que sea. Siempre y cuando deben tener que el elemento estrella es la gusto vainilla. Esto le da una cremosidad al cóctel porque hace un ratito, bueno, ya los estuvimos probando. Como buenos catadores, antes de mostrarles el producto, también hay que saber lo rico que es. Miren lo cremosito que queda. Listo. Quedó nuestro cóctel para hoy. Disfrutar la noche, compartir, celebrar a la mujer. Y está listo. Aquí está nuestro cóctel. Demostrando que las cremas de gusto son muy versátiles. Se pueden en bebidas, en cócteles, con licor. Se pueden mezclar con lo que ustedes quieran. El dulzor es perfecto para todas estas presentaciones que les estamos mostrando hoy. Jonathan, ¿nos recuerdas cómo hacer el jarabe? Un jarabe siempre va a ser 2 de azúcar por 1 de agua. El aromatizante que ustedes le quieran dar ya depende del gusto de ustedes. Se puede una fruta, se puede hierbas, se puede trozos de palo, no sé, un aguacate, naranjo, del árbol frutal que ustedes quieran. Pero perfecto. El equilibrio es, son 2 de azúcar, 1 de agua. Y para aromatizar los jarabes, ¿cómo se hace? Va a fuego, se deja hervir. ¿Qué se recomienda? Que entren a los frascos, que se busca que sea de vidrio y van a nevera. Máximo 20 días en refrigeración, dura, y ellos van soltando los aromas y el sabor que uno busca en los jarabes. Listo, Jonathan. Muchísimas gracias por esta receta y bueno, hoy vamos a tener 3, así que nos falta una receta. Chao. Chao, Jonathan, muchas gracias. Pero no se vayan porque ya llega Don Fabio a enseñarnos un helado. Vamos a ver la receta, vamos a ubicarnos todos en el helado cremoso de vainilla. ¿Cómo está Don Fabio? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Queremos compartir con ustedes hoy una receta de helados sencillos que podemos hacer en nuestras casas de una manera sencilla, ¿sí? Aquí tenemos un recipiente, una charola, donde vamos a colocar los ingredientes. Esta es la misma receta que aparece en la página, no, que es dividida en 3. Perfecto. Tenemos 440 ml de leche. Entonces, primero tenemos la leche líquida. Sí, tenemos leche en polvo. Ajá.
Ajá, ¿sí? Por acá también tenemos la leche en polvo, ¿sí? Que está también en el perfil. 44 gramos. Tenemos este 1 gramo de estabilizante neutro leche. Sí. Lo encuentran en Tienda Pan como Super sí. Neutro Leche, ¿ok? Super Neutro Leche. Está disponible para que ustedes puedan hacer sus preparaciones de helado y le quedan cremosito. De hecho, ahorita estábamos comiendo un poquito porque queda muy rico. Y tenemos goma santal, también 1 gramo solamente. Perfecto. Ya tenemos aquí. ¿Listo? Y esto se mezcla. Don Fabi, si tenemos estabilizador de chantilly. Digamos que se puede usar también, pero aquí el neutro de leche sirve como emulsificante y como estabilizador. La goma santán es un espesante. ¿Para qué? Para que nos dé más estabilidad en el caso de los helados. Perfecto. Entonces ya mezclamos los estabilizantes, la goma santán y el neutro leche con el azúcar. Listo, entonces va. Aquí a lo último se colocó la goma santana, el super neutro de leche en el azúcar y va a la leche. Adicionamos la leche en polvo. El que venden acá se llama super neutro y hay de leche y de agua, en este caso estamos utilizando leche. ¿Se podría con leche deslactosada o también leche de origen vegetal? Sí, se puede con leche vegetal, pero la deslactosada, pues nos da, el helado va con algo de grasita. Para que quede cremoso. Exacto. Entonces, y también la crema base. Exacto. Y la crema base iría después. Entonces aquí tenemos solo leche, leche en polvo, leche líquida, el neutro leche, tenemos la goma santán y va la margarina. Aquí en la receta ustedes van a ver que está, hay una mezcla entre margarina y un shortening helado. Sí, tenemos la de Augusto repostería y tenemos shortening helado. Exacto. Esa es una mezcla de las dos. Ahí tenemos 35 gramos y 35 gramos y tenemos 3 gramos de vainilla. ¿Sí? En caso de no tener el shortening helados, ¿podríamos utilizar toda esa cantidad en...? Un hidrogenado. Un hidrogenado, uh-huh. Ok. O una grasa vegetal. Pero son pocas cantidades, no es mucho. Y nuestro producto estrella para hoy es la crema de gusto superior vainilla. ¿Sí? Esto va al fuego. Vamos a cumplir un proceso de pasteurización. Listo, entonces, hasta ahora, ¿cómo van, chicos, con el proceso? Vamos a ver. Exactamente, pueden guiarse por la receta, que es la primera receta. Allí tenemos la leche líquida, el azúcar corriente, la leche en polvo, da gusto repostería, el shortening helado, en caso de no tenerlo, utilizan hidrogenado. El emulsificante, que es el super neutro de leche, la goma santán. Tenemos la esencia de vainilla y todavía no hemos colocado la crema de gusto. Así que, ¿todo bien hasta ahora? Vamos a ver. Mientras ella cumple su proceso, vamos a mostrarle, ya tengo la crema de vainilla superior ya batida. ¿Es importante que esté ya batida? Sí, es importante porque nos ayuda a darle mejor cuerpo a la mezcla del helado. Cuando ya ella cumple una etapa de pasteurización, pasa un proceso de licuado de 5 minutos, pasa a refrigeración y cuando ya coge el frío se hace la mezcla de las dos. Y vamos a ver cómo rinde, digamos que ahorita lo vamos a ver, el rendimiento del helado es muy bueno. O sea, un litro de helado en volumen generalmente pesa 550 gramos. La cantidad que tenemos allí de crema de gusto, 200 gramos ya batida. Sí,
cuando vamos a hacer la preparación completa. Pero vamos a hacer solamente una tercera parte por las cantidades que son. Perfecto. Entonces, vamos al punto hasta que está en pasteurización. ¿Cómo van hasta ahora? Lo importante es que vean la receta y si pudieron visualizar, igualmente el video va a quedar para que estén muy atentos porque todos los ingredientes se han colocado hasta ahora, menos la crema de gusto vainilla, que es la última que vamos a incorporar porque esta ya tiene que estar batida. ¿Listo? Bueno, la pasteurización, la idea es que llegue a 80 grados, inmediatamente se baja y se coloca en licuador para que haga toda la etapa de homogenización del proceso del helado. En este caso se los quisimos mostrar de esta forma que no necesitan la máquina de helado, pero si tuviésemos la máquina, don Fabio. Si tuviésemos la máquina, hacemos la primera etapa normal hasta pasteurización y licuado. Y cuando ya termina el proceso de licuado, pasaría a la máquina heladera y a los 10 minutos adicionamos la crema de vainilla líquida. Okay. La máquina heladera termina de hacer el proceso cremoso. Sí. Listo, entonces, claro, hasta acá, si ustedes van a utilizar máquina, hacen el proceso hasta llevarlo a la licuadora, luego listo. Lo llevan a la máquina. Llegó a 80 grados, no hay que dejarla hervir, ¿sí? Para que no se desnaturalicen los emulsificantes. Uy, ¿sí? Huele espectacular. Sí, huele muy bien. Es como oler helado derretido. Y vamos a licuar por 5 minutos para enviar al frío. Si tuviéramos la heladera, licuamos y a la heladera. ¿Sí? Y por 10 minutos y luego le agregamos la crema base líquida. Sí. Okay. Y dejamos que se termine. Digamos que ahí obtenemos una masa muy liviana, muy ligera, muy homogénea. Y miren, esta mañana hice en el alistamiento hice el completo los 1300 de leche y me salieron prácticamente para 6 litros de helado. Rinde bastante. Mucho, mucho. Por eso dividimos la fórmula en 3 para hacer. Ahorita van a ver, ya tenemos perfecto. Adelantado una. Cuando terminemos de batir, porque va a la batidora, van a ver todo el rendimiento que da. En caso de no tener termómetro, ¿en qué punto sabemos cuándo está? Que veamos que está caliente pero no hervido. ¿Sí? Caliente pero sin hervir. Perfecto. Entonces, ¿tienen alguna duda, chicos? Aprovechen que estamos aquí en vivo para resolver todas las dudas, pero hasta ahora el proceso del helado fácil. Lo podemos hacer en casa. Bueno, y mientras tanto la preparación está en la licuadora, les voy contando que esta semana todavía tenemos cupos disponibles para los talleres como brownies libres de culpa, tortas frías 2. El viernes tenemos un nuevo taller que se llama Super Especial, en donde van a aprender a hacer los macarons, las fresas bañadas con chocolate y los suspiros. Si desean información de este taller Super Especial, nos pueden llamar o escribir. Ya vamos con un pequeño repaso, ¿listo? Se tiene que licuar por 5 minutos. Mientras tanto, me dicen si se escucha bien desde acá para poder seguirles contando lo que hemos hecho hasta ahora. Bien. Okay.
el profe termina con el proceso de la licuadora, les voy contando de los talleres para que él luego nos ayude con las dudas, ¿listo? Para esta semana tenemos talleres presenciales y virtuales. Para este miércoles tenemos el taller de brownie libre de culpas, en donde ustedes van a aprender a hacer tres tipos de brownies, en donde tenemos el brownie de mantequilla de maní, el brownie de aguacate y un brownie vegano. Entonces, para eso está el miércoles 10 de marzo a las 9 de la mañana. Se pueden inscribir porque tenemos cupos. Para el jueves tenemos el taller de tortas frías 2, en donde vamos a hacer tres tipos de tortas. Vamos a hacer la torta fría de Milo, la torta fría de piña y amarena, y vamos a hacer la torta fría de banana split. Para el viernes vamos a tener un taller súper especial en donde van a aprender a hacer los macarrones, las fresas bañadas con chocolate y los suspiros. Y terminando la semana, los presenciales vamos a tener cócteles básicos 1 el sábado en la mañana y el sábado en la tarde vamos a tener postres básicos. Entonces, si desean inscribirse, pueden llamarnos o pueden escribir al WhatsApp para brindarles toda la información de los talleres. Todos ustedes, si desean hacer el taller de súper especial, allí cada alumno hace todo el tema de decorar las fresas con chocolate. Vamos a trabajar los chocolates blanco y oscuro para que sepan cuál es la diferencia y que por fin les salgan esas fresas con chocolate, que no sea más una excusa de que se me quema el chocolate, que no sé cómo derretirlo, ¿no? Porque aquí les vamos a enseñar las técnicas desde cero, ¿listo? Y también les vamos a enseñar a hacer los macarons desde el comienzo y el ganache de relleno. Entonces, ya casi se van a cumplir los 5 minutos de la licuadora, mientras don Fabio está aquí colocando ya para hacer el tema de la decoración, porque ese es un cremoso de vainilla, un helado que pueden hacer en casa, bien sea que tengan máquina, como nos estaban preguntando, o si no tienen máquina, ¿cómo lo hacemos? Recuerden que también nos pueden dejar sus comentarios en las fotos, qué talleres les gustaría aprender con nosotros. Si nos quieren venir a visitar, siempre estamos acá de lunes a sábado de 8 a 5 para que conozcan las instalaciones. Claro que pueden venir, siempre estamos acá para ayudarles con lo que necesiten. Bueno, esto es necesario, este paso, es invitado. En este proceso sucede ese cambio, miren cómo se calienta, ¿sí? Ya hay una muy buena mezcla entre el emulsificante, el estabilizante, la leche, la margarina, y lo que hacemos es echarlo en un recipiente y al congelador. Listo. ¿Cuánto esta etapa en el congelador puede durar? Más de 2 horas, ¿sí? Vamos al congelador. Listo, ya vamos con un pequeño repaso. ¿Dónde estamos ubicados? En Cali, cerca de la Galería Alameda. Estamos en el barrio Alameda, en la carrera 25, número 7A29. Colocas en Google SAM Academia de Pastelería y directo te trae hasta acá para que nos vengas a visitar y nos conozcas. Bueno, don Fabio, ¿para qué nos sirve la goma santa? Es un espesante y estabilizante a la vez, ¿sí? ¿Es muy importante para la receta? Nos ayuda a darle cuerpo, pero no es tan necesaria. Solo con el neutro leche podemos obtener un excelente producto. Perfecto. Pero aquí nos estamos ayudando y vamos a obtener, miren el espacio de crema, de la mezcla que acabamos de licuar. Esta ya la tengo en refrigeración hace más de 4 horas. Entonces lo que hago es... Y luego de que pase este tiempo, sí la podemos trabajar. Esa ya puede ir a la batidora. Básicamente lo que vamos a hacer. Echar en la batidora. Y en este caso la goma santán nos va a ayudar en algo. Le da tan buena estabilidad al helado que nos va a ayudar al volumen. Entonces, el recipiente que está por la mitad prácticamente va a terminar lleno, ¿sí? ¿Por qué? Para eso usamos
los estabilizantes y la goma. Entonces, hasta ahora llevamos a la batidora lo que teníamos en el fuego, que luego pasó a congelador por 4 horas. Exactamente. Y vamos a adicionarle los 70 gramos de la crema batida. En este caso, porque estamos haciendo 3 partes de la receta. Listo. Ahora sí se agrega la crema ya batida. Exactamente. Aquí se las voy a mostrar. Crema superior da gusto, sabor a vainilla. Bueno, don Fabio, vamos con un repaso rápido mientras colocamos los elementos en la batidora para que nadie se pierda del proceso. Bueno, pesamos 440 ml de leche. Le echamos 87 gramos de azúcar, echamos 1 gramo de neutro leche, echamos 1 gramo de goma santán, utilizamos 47 gramos de margarina mezclado con el hidrogenado, ¿sí? Y eso, junto con la leche en polvo, lo pusimos al fuego. Le echamos la esencia de vainilla también. Dejamos que cogiera punto de pasteurización, que son 80 grados. Y cuando ya llegó a esos 80 grados, lo colocamos en la batidora, en la licuadora, y licuamos por 5 minutos para homogenizar toda esa mezcla, ¿sí? Y hacer que se integrara bien cada uno de esos ingredientes. Luego de eso, colocamos en el recipiente, mandamos al congelador por 2 horas, 3 horas, 4 horas hasta que esté a punto. Y después de que ya ha dado ese punto de buen frío, entonces le adicionamos los 70-80 gramos de crema superior vainilla a punto de nieve, ya batido. ¿Eso qué nos ayuda? Nos ayuda a que vaya cogiendo cuerpo. Si miran en la batidora, vemos que el producto va cogiendo cuerpo, va dejando huella en la batida y va dándonos el volumen ideal para el rendimiento. ¿Por cuánto? Es muy importante de ese proceso que en vez de la heladera tenemos licuadora, que la batidora, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo y a qué velocidad batimos esta preparación? Aquí la estoy batiendo a máxima velocidad. Todo lo que marca este equipo, esta batidora KitchenAid, que son velocidades de 0 hasta 10, de 2 en 2, marca 2, 4, 6, 8 y 10, máxima velocidad para que se integre. Los emulsificantes que tiene la crema de vainilla superior con la emulsión del helado que tenemos aquí. Ahí ella nos va dando cuerpo, volvemos y la colocamos. En este momento, después de que nos dé cuerpo, vuelve al recipiente, al refractario, y vuelve a refrigeración. O sea, son etapas: pasteurización, licuado, refrigeración, batido, y luego vuelve a congelación, ¿sí? En caso de hacerlo con máquina, luego el proceso de la licuadora, ¿va directamente a la máquina o debe de llevarlo a la nevera? Va directamente a la máquina. Va directamente a la máquina. Porque la máquina heladera tiene esa condición importante, que es que inmediatamente así caliente como está la mezcla, empieza a hacer su homogenización y empieza a inyectarle frío y aire. ¿Qué es lo bonito del helado? Lo que les decía ahora es que básicamente el rendimiento, ¿sí? Un litro de helado en volumen, apenas el peso son 550 gramos, máximo 600 gramos. O sea, lo otro es volumen por su tipo de proceso. Ya les voy a mostrar. Entonces, ahí ya tenemos la. Es una cremosidad muy bonita. Miren.
acuérdense que ahorita nos dio solo la mitad. Perfecto. ¿Eso se podría endulzar con Dolcerra? Sí, ustedes lo pueden hacer. Digamos que pueden hacer los ajustes necesarios para que coloquen su toque personal. Uy, qué delicia otro sabor, don Fabio. Puede ser de fresa, de chocolate. Puede ser fresa, puede ser chocolate, puede ser arándanos, puede ser limón, puede ser mandarina. Si tenemos una batidora pequeña, ¿también lo podemos hacer? Con una manual lo pueden hacer. Con una manual lo pueden hacer. Porque no es una crema, digamos, no es un elemento muy difícil de batir, es un elemento suave de batir. Y esta preparación la pueden hacer en casa siguiendo todos estos pasos con paciencia para llevar a refrigeración, volver a batir, volverlo a llevar y ya van a ver cómo queda al final, porque después de batido, miren, vuelve. Llenó el tazón que estaba solamente por la mitad. Por eso hablamos de rendimiento. Exactamente. Y les voy a mostrar el helado cómo queda terminado. Ahora sí, vamos a ver el resultado. Este lo hicimos temprano, miren. Wow. Esa forma tan bonita que tiene. La cremosidad que tiene. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Ahí tenemos, con un fondo de caramelo. Qué cremoso se ve. Y es liviano. Es un helado muy liviano. Don Fabio, si le queremos agregar otro sabor, ¿en qué momento sería? Bueno, si fuera chocolate, por ejemplo, sería en el momento de la pasteurización. Yo le recomiendo a la gente, si van a usar sabor chocolate, me gusta mucho cuando se aplica el chocolate en pastillas que usamos para el chocolate del desayuno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es, digamos que muy natural, tiene, digamos que el punto ideal de cacao y de manteca de cacao con ese sabor natural, ¿sí? Entonces, miren lo cremoso que queda, qué rico. Cuando dice refrigeración, ¿es el congelador? Sí, es congelación. Perfecto. Bueno, ahí ponemos, si queremos un fondo de chocolate, un fondo de fresa, un fondo de mora, un fondo de caramelo. Y en el caso, la pregunta que hacían, ¿en qué momento se le adiciona el otro sabor? El chocolate en la etapa de pasteurizado, pero los otros sabores básicamente en la tapa del licuado, ¿sí? de la batida, ¿sí? O sea, si queremos mora, fresa u otros, entonces en la etapa de la batida prácticamente. Bueno, y este es un helado que pueden hacer en casa, no necesitan ninguna herramienta así súper extraña que simplemente no se pueda conseguir. No, esto lo pueden hacer en casa con la batidora de mano, la licuadora, la olla, porque esto lleva diferentes facetas para que ustedes las anoten todas y estén bien atentos al paso a paso del helado. Bueno. Eso está espectacular, don Fabio. Muchísimas gracias por esta receta. Recuerden que si desean inscribirse a todos los talleres presenciales que tenemos para este mes, hay cubos disponibles para los presenciales y virtuales. Para este miércoles tenemos brownies libres de culpa para, bueno, también compensar allí azúcar, pero también otras preparaciones que son un poco más saludables. Y también tenemos este miércoles el taller virtual de decoración. Vamos a hacer los macarons desde cero, vamos a hacer una técnica en donde vamos a utilizar colores como lila, el rosa. Es un birthday cake en formato virtual. Así que están súper mega invitados a que nos acompañen con toda la programación que tenemos. Y vean esta presentación final tan hermosa. Así va quedando todo. Bueno, don Fabio, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, con todo gusto y esperamos a que lo pongan en práctica.
Quedan totalmente invitados para otra oportunidad y podemos compartir con ustedes muchísimas otras más recetas. Así es, recuerden que este próximo jueves vamos a estar aquí en vivo a las 3:30 con Angie resolviendo dudas. Todas las preguntas que ustedes tengan con respecto a pastelería o algún ingrediente, aquí los vamos a tener. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.